¿Qué tal poder construir acá un jacuzzi, una zona húmeda para poder disfrutarlo con tu pareja, rodeado de este ambiente natural y con una genial vista a la ciudad de Medellín? Envigado, Antioquia, una casa ideal para tu proyecto, con mucho potencial para que la puedas remodelar y hacer la propiedad ideal. 1.400 millones de pesos. Para verla y conocer todos sus detalles, quédate conmigo en este video tour. Esta casa se encuentra en Envigado, parte baja, clima cálido, a tan solo 7 minutos de la parte céntrica del municipio. Tenemos una casa independiente con un lote de 1.800 metros cuadrados, una construcción de 300 metros, en un entorno lleno de vegetación, tranquilidad y seguridad. Bienvenidos a Urban Raíz, soy Samuel Centeno, tu asesor inmobiliario. Acá en este canal podrás conocer las más lindas propiedades de Antioquia en video tours para que no te pierdas. Próximos videos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. También puedes dejar todas las dudas y comentarios de esta propiedad. Tenemos vías totalmente pavimentadas sin ningún problema de acceso. Llegamos a la casa y encontramos un portón eléctrico y su estructura en acero. También contamos con parqueadero bajo techo para dos vehículos. Al fondo observamos tres perreras, o también lo puedes acondicionar como cuartos útiles. Y tenemos una zona de parqueo descubierto para 8 vehículos más. Esta es una casa de construcción tradicional, hierro y concreto. También observamos en la fachada el ladrillo catalán. En el techo tenemos tejas coloniales y a cuatro aguas. También observamos en su entorno un excelente paisajismo, árboles frutales, y en la parte trasera vamos a tener una quebrada espectacular. En el acceso principal a la casa tenemos una pasarela ingres que nos conduce a la puerta principal. También observamos en este costado un agradable paisajismo. Vamos a conocer el interior de esta linda casa. Bienvenidos al interior de esta cálida y acogedora casa. Tenemos acá una doble altura. Nos reciben ventanales que nos permiten disfrutar de la vista a la naturaleza y a la ciudad. Descendemos una escalera y tenemos la sala principal. Suficiente espacio para poder recibir a tus amigos y familiares. También contamos en esta zona con un baño social. Continuo a la sala principal tenemos la zona de oficina de aproximadamente 12 metros cuadrados. Por acá también podemos acceder a la terraza, a la parte social más grande de esta casa. Por acá también vamos a encontrar el acceso a las tres habitaciones que se encuentran en este nivel. Vamos a conocer esa zona a ver qué tal está. Estamos acá ya en la zona de descanso. Por ese costado vamos a tener la habitación principal con baño y vestier. Por acá dos habitaciones auxiliares, las cuales comparten un baño en la parte central. Continuando este pasillo, vamos a acceder a la parte frontal de la casa y también a unas escaleras que nos conducen a un nivel superior, donde tenemos una estructura en madera. Arriba también podemos acondicionarla como zona de habitación o donde puedes tener cualquiera de tus hobbies, como lectura, pintura, en fin. Puedes utilizarlo de acuerdo a tus necesidades. Estas dos habitaciones auxiliares son de aproximadamente 12 metros cuadrados. Cuentan con su closet, ventana para la iluminación y también tenemos pisos en madera. Recuerden que ambas comparten un baño completo en la parte central.
Esta habitación principal es supremamente acogedora, tiene una vista genial a la ciudad. Tenemos aproximadamente 15 metros cuadrados y también el privilegio de tener tu baño independiente y un gigante vestier. En la zona de lavamanos de este baño principal tenemos un mueble flotante, tenemos acá mesón en granito, lavamanos de sobreponer, muy buena grifería y también mucho espacio para guardar elementos personales en este amplio espejo horizontal. La ducha de este baño está impecable, tenemos cabinado en vidrio, acá una puerta abatible, un excelente enchape, ducha tipo lluvia y una excelente iluminación. En el área de vestir tenemos una estructura metálica donde tenemos todo el espacio para poder colgar y ubicar las prendas de vestir. Sobre las habitaciones auxiliares tenemos esta zona de aproximadamente 22 metros cuadrados, acondicionable a otra habitación o, por qué no, que sea la zona de entretenimiento de esta casa. Zona de comedor, al costado izquierdo de la sala principal, muy iluminado. Tenemos en la actualidad un comedor de 6 puestos. Les recuerdo que el precio de venta de esta casa no incluye los muebles. Por acá también vamos a encontrar acceso a la cocina, habitación de servicio y zona de ropas. Bienvenidos a la cocina de esta casa impecable. Tenemos acá una isla central en granito, una cubierta de 4 puestos. Por acá espacio para poder almacenar enseres. Tenemos acá una puerta que nos conduce a la zona verde. Uno de los factores que más me ha gustado de esta propiedad es el silencio y el sonido de la quebrada que pasa a uno de los costados. Por acá continúa el mesón en granito, más espacio para almacenar, zona de refrigeración, zona de hornos y accedemos por este costado a la habitación de servicio y zona de ropas. Vamos a conocer ahora la terraza de esta casa, la zona social y por último la zona verde. Contamos acá con una zona externa social muy grande. Tenemos acá espacio para un comedor externo, para esos eventos sociales y familiares que siempre tenemos en casa. Por acá también tenemos una sala para que una vez hayamos comido, podamos departir una copa de vino disfrutando de los lindos atardeceres que se viven en este hogar. La zona verde de esta casa es muy especial, grande, ideal para que puedas tener acá tu proyecto de jardinería, tu huerta en casa. Tenemos sembrados plantas de plátanos, aguacates, mandarinas, naranjas y como pueden observar al fondo tenemos como límite un bosque y al fondo también pasa una pequeña quebrada que nos arrulla con ese sonido de la naturaleza. Tenemos acá un deck en madera y estructura metálica, ideal para poder hacer el avistamiento de aves. Según el propietario, acá podemos ver sirirí, la soledad, la guacharaca. Definitivamente es como vivir en el campo, pero a tan solo unos minutos de la ciudad.
¿Qué tal poder construir acá un jacuzzi, una zona húmeda para poder disfrutarlo con tu pareja, rodeado de este ambiente natural y con una genial vista a la ciudad de Medellín? También tenemos una gigante araucaria que nos adorna y nos embellece el lugar. Aquí observamos en este costado limones, naranjas, guayabas, nísperos y también una planta de plátanos. Es un lugar ideal para que puedas realizar aquí tu proyecto campestre. Me dijo un gran amigo hace mucho tiempo, location, location, location. ¿Qué quiere decir esto? La principal característica de una propiedad es su ubicación y su entorno. Y esta propiedad lo provee. De verdad que tenemos un entorno genial, una ubicación estratégica y una casa con mucho potencial para hacer de ella tu hogar favorito. Para toda la información, contáctame vía WhatsApp. También nos encuentras en todas las redes sociales como Urban Raíz. No olvides dejar todos los comentarios, dudas y preguntas de ella. Nos vemos en una próxima ocasión.